Y buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandri Systems. Alguien pidió y solicitó un emulador para PC del gobierno, disponible para todas las cuentas para jugar Free Fire. Y hola, ¿qué tal, chicos? Sí, yo pedí. Amigos, hoy te traigo un nuevo emulador para que lo pruebes en esas PCs de pocos requisitos. Iniciemos con este video. Pon mucha atención, deja tu like y suscríbete que ya vamos a empezar ahora. Bola 8, no llore, ay. Bien, amigos, lo primero que van a hacer es dirigirse al primer comentario fijado. Yo les voy a dejar el enlace directo de el emulador para que lo descarguen sin ningún problema, sin ningún apuro, súper rápido y sencillo. En el primer comentario fijado van a encontrar Free Fire actualizado y también van a encontrar el APK de Facebook para que se logueen con cuentas de Facebook. Bien, amigos, una vez descargado nos va a quedar este archivo RAR que dice Hippo versión 2. Que la verdad está muy buena. Simplemente este es el emulador. Le vamos a dar clic derecho y le ponemos en extraer aquí. Les recomiendo crear una carpeta antes de extraerlo. Y ponen este archivo o el emulador dentro de esa carpeta que ustedes la crean. Para que obviamente no se les pierda los archivos. Ya una vez que hacen eso, una vez que se les extrae, les queda la carpeta de Android FPS, FPFS y la de Engine. Le dan clic derecho aquí en Engine, ingresan directamente y ejecutan como administrador el launcher. Recuerden que ya ha sido solucionado este problema de que cuando entran al emulador les sale error download filed. Pues yo les voy a dejar un video en la descripción, si por si acaso les aparece en este emulador ese problema, aunque obviamente yo lo he probado y ya no me aparece, así que estamos bien por ese lado. Ese es un verdadero hombre. Una vez que se abre, ya una vez que han descargado también el APK de Free Fire actualizado y el APK de Facebook para las personas que se loguean con cuentas de Facebook, vamos a instalarlo de la siguiente manera. Lo único que se debe hacer es lo siguiente, es tomar el APK del Free Fire y soltarlo aquí al emulador, así, ¡brum! Lo sueltan y ya se les instala. Recuerden que la instalación tarda entre 5 a 10 minutos, obviamente dependiendo de la conexión a internet que tengan. Entonces sí se les va a demorar un poquito, así que simplemente hay que ser pacientes y esperar a que se instale. Y luego instalamos la aplicación de Facebook, simplemente igualmente la tomamos de esa misma manera y la soltamos acá al emulador. Esta se va a instalar más rápido porque es más liviana, obviamente. Perfecto, amigos, ya una vez que se ha instalado ya podrán loguearse tanto con cuenta de Facebook o de Google. Para los que se quieran loguear con su cuenta de Google, simplemente van aquí a Settings, se dirigen aquí en donde dice Add Account Google y aquí ingresan en existente, ingresan su email y su password para loguearse con cuentas de Google. Le dan en siguiente, siguiente, siguiente y listo. Si por si acaso los bota o los saca al momento de loguearse, no se preocupen, simplemente vuelvan a ingresar y eso sería todo para loguearte con cuenta de Gmail. Si quieres loguearte con cuenta de Facebook, simplemente abres la aplicación ya una vez instalada e ingresas igualmente tus credenciales y listo. Si por si acaso te sale error de password, puede ser que tu contraseña que la estás ingresando esté mal. Simplemente te sugiero ingresar correctamente tus credenciales para que no tengas ese problema. Una vez explicado eso, ya puedes ingresar al Free Fire directamente. Y como pueden ver, inicia muy rápido, no se traba. Mi PC es una HP de 4 GB de RAM, un procesador Core i3 de cuarta generación. Y perfecto, amigos, ya una vez que se cargue, pues el primer arranque les va a pedir iniciar sesión con Facebook o con cuenta de Gmail. En este caso yo ya estoy logueado, así que automáticamente voy ingresando. Les aparece este mensaje que dice que se ha detectado un emulador. Simplemente le ponen en OK y ya van a poder ingresar. Aquí sugerencias, amigos, el primer arranque siempre tarda. Recuerden, el primer arranque siempre se tarda, se demora, como que se traba, como que se laguea. Miren, por ejemplo, ahí ya se me trabó, no ingresa. Pero simplemente hay que esperar, hay que ser pacientes en esta parte porque obviamente el emulador se está procesando, se está cargando. Entonces hay que ser pacientes en este punto. Bueno, parece que a mí se me quedó congelado ahí. Miren, como pueden observar, pues si esto pasa, miren, ya me cargó. Ahí vamos a esperar. Miren cómo, como que se traba y toda esta situación. Pero es obviamente, como les digo,
por lo que se está cargando el emulador. Así que tenemos que ser pacientes en esta parte. Y veo que ha salido tienda misteriosa, ¿eh? Y bien, amigos, cerramos esto y listo. Let's warm up. Ya estaremos dentro del emulador. Rápidamente veamos los ajustes del emulador, como tenemos aquí en configuraciones avanzadas. Jugamos en resolución de 800x520, que la verdad trabaja bien en PCs de bajos recursos. Pero si quieren, ustedes pueden utilizar la resolución de 750x560, que son resoluciones bastante bajas, que obviamente les va a aumentar los fotogramas por segundo. Aquí en DPI le puse 240, que es el normal, y en CPU RAM todo automático, para que obviamente el equipo sea el que asigne obviamente los recursos necesarios para que el emulador pueda funcionar correctamente. Le dan en guardar ahí simplemente y cerramos esta parte de aquí. Bien, amigos, ajustes del emulador. Lo primero que les muestro es el sonido, que siempre lo bajo. Luego vamos a display o a pantalla, le damos en smooth, gráficos en suaves y los FPS altos, para que tengan mayores fotogramas por segundo. Bien, amigos, en sensibilidad, aquí está mi sensibilidad, siempre la muestro 100, 100, 100, 100, 50 y 50. Nos vamos al custom foot también para mostrarles el mapeo de teclas, que la verdad ahí pueden pausar el video para que lo copien sin ningún problema. Asignamiento de teclas, amigos, también igualmente, si tú eres jugador nuevo te lo recomiendo, porque este te va a servir de muchísimo para que aprendas. Y aquí le damos clic derecho, aquí justamente este icono de aquí al control de vista, le damos clic derecho y se nos va a cargar lo que es todo el mapeo del emulador. Bien, aquí tenemos todo el mapeo del emulador. Les recomiendo copiarlo tal y como yo lo tengo, a excepción de esta tecla, LUKEY2, que aquí es la tecla con la cual tú suspendes. Recuerden que en cualquier emulador que ustedes utilicen deben suspender, en SmartGaga mucho más. Entonces aquí lo que es importante conocer es cómo suspender, cómo hacer aparecer y esconder el cursor, amigos, para que les vaya bien en esta parte. Les voy a dejar un video en la descripción que les enseño a hacer este método súper sencillo. Y acá abajo tenemos la sensibilidad en X1.5 y en Y2.3. Le damos en guardar, y listo, amigos. Eso sería todo. Recuerden que también pueden guardar sus partidas justamente que están jugando. Aquí pueden ver que yo estuve jugando Lobo Solitario y aquí están guardadas las partidas obviamente que he jugado. Así que lo van a poder hacer. Antes esto no era posible en Android 4, ahora ya puedes hacer eso. Y nada, gente, pues hasta aquí el video de hoy. Recuerda que cuando vayas a jugar también tienes que tener cerrados más programas. En esta ocasión, como no estoy jugando y solo estoy grabando, pues tengo abierto aquí el navegador, por acá el OBS con el que grabo y otras carpetas. Pero si tú vas a jugar, recuerda simplemente abrir el emulador. Y otra cosa que te recomiendo es no descargar el paquete de ropa, porque esto te ocupa mucho más espacio y requiere más recursos. Así que no te recomiendo instalarlo, simplemente ahí tal y como estamos y todo bien. Y nada, amigos, estos son los consejos, tips y el emulador que les traje el día de hoy. Espero que les sirva, les guste de mucho. No olviden dejar su like, suscribirse y yo los veo en otro video, cracks. Chao, chao, los quiero mucho. Let's warm up.